y seguimos aquí con más grandes artistas de nuestro programa Visabil. Le damos la bienvenida a nuestra agrupación San Alejo. Chao. ¡Bravo! Hola. Oye, qué chévere tenerlos aquí en 2017. No, pues para nosotros es un placer enorme también estar aquí, visitarte y por supuesto pues tener esa oportunidad de contactar los televidentes y bueno, nada, muy contentos por todo lo que está pasando. Bueno muchachos, ¿qué tal estuvo el 2016 para ustedes? Con muy buenos propósitos, todo el trabajo se vio reflejado al final de año, ¿no? Sí, el 2016 fue como toda una montaña rusa, como de emociones y de eventos y de todo lo que ha pasado. O sea, de mucha promoción, de tocar mucho, de viajar, de momentos difíciles, de momentos muy chéveres. Obviamente finalizamos el año de la mejor manera, pues con la noticia de la nominación a los Grammy. A entonces, los Grammy, con mejor álbum pop latino. Oiga, exacto. Qué felicidad más grande nos da a nosotros nuestro programa Visavis y que ustedes, mejor dicho, se van a llevar ese premio. Ojalá, está muy difícil, pero pues solo digamos como la nominación, o sea, nosotros celebramos como si ya no lo hubiéramos ganado, yo creo, esa nominación. La verdad es muy importante, nos llega en un momento como crucial de la banda y como tú dices, pues como respuesta a un trabajo muy, muy, muy grande que hicimos y bueno, a disfrutar ahora lo que sigue. Qué buen renacer de San Alejo, ¿no? Muchachos, este 2017 va a ser éxito total. Gracias, ojalá que así sea. Bueno, ustedes están promocionando ahora Mi Mitad. Háblanos un poquito de qué se trata esta canción. Aquí bueno, el señor, el que escribió esta hermosísima canción. Bueno, esta canción habla del amor, pero el amor en general. Y del amor hacia los padres, hacia una mascota, hacia la pareja, hacia los amigos. Entonces, se puede interpretar de muchas formas. Es una baladita muy bonita y con los saxos y con todos los arreglos quedó muy chévere. Claro, porque el amor es el poder universal de todo el mundo. Exactamente. ¿No? Háblenos un poquito del video, ¿dónde lo rodaron? Bueno, el video lo rodamos en Manizales. Quisimos pues como irnos a Manizales. Manizales del alma. Manizales del alma. Pues nosotros somos de allá y lo hicimos como en el marco de la Feria de Manizales porque pues sí queremos como ahorita pues por lo de los Grammy que vamos a tener pues como un homenaje quisieron dar. Como una exposición pues en los medios más importantes, entonces sí queríamos como mostrar de dónde venimos nosotros, de como la esencia de nosotros, todo esto, y entonces mostramos partes pues de la ciudad de Manizales, emblemáticos, nos fuimos al Nevado y grabamos allá y quedó increíble. En pleno rodaje el volcán hizo como una emisión de gases y ¡wow! eso se ve hermoso pues y no sé, o sea, nos dio como una energía muy bonita ese momento, no sé, para lo que venga o algo así, pero estamos muy contentos pues con el resultado del video. Es un video digamos que nos muestra definitivamente en nuestro entorno, en nuestra esencia. Es un video súper natural que muestra como acontecimientos del amor súper normales y cotidianos, pues el papá compartiendo un helado con la hija, una mascota, un niño con una mascota, muchas cosas como muy, muy naturales y estamos felices. El video lo estrenamos hace poquito y ya tiene una cantidad de views impresionantes. Bueno, ustedes aprovechando los premios y todo esto van a hacer giras, ¿no? Van a hacer gira por Miami y todo esto. ¿Cómo va a ser el proceso de ustedes allá en estas tierras lejanas? Bueno, pues a raíz de la nominación, ahorita salimos el 20, bueno, ahorita a principios de febrero salimos, tenemos una gira promocional en Miami donde vamos a mostrar pues nuestro nuevo video, nuestro nuevo sencillo y pues obviamente hablar de la nominación. Y el 7 o el 8 de febrero salimos hacia Los Ángeles como para pues, estar en la gala que es el 12 de febrero. ¿Y qué tienen preparado? ¿Algo especial para esa gala? No, gozárnosla. Con toda la energía del mundo. Sí, pues es que vamos a estar en contacto con los grandes artistas de la música mundial. Entonces, bueno, pues ahí hacer contactos, ojalá encontrarnos con gente reconocida que seguimos y que es como un ejemplo a seguir. Entonces, bueno, pues es un momento muy especial para nosotros. Muy, muy especial. Qué bendición, muchachos. De verdad que se lo merecen. Y bueno, yo quiero que nos regalen las redes sociales para todas esas fans
que tienen muchísimas aparte, y todas las personas que estén pendientes de esta gira tan, tan espectacular y todos los premios, porque me imagino que van a subir fotos, videos. Claro que sí, vamos a estar como subiendo mucho contenido ahí a las redes sociales de todo lo que pasa en esta promoción, pues, que vamos a hacer en Estados Unidos, y por supuesto en lo que va a ser como el pre de los Grammy, y vamos a subir muchas cosas. Así que nada, estén ahí muy pendientes de nuestras redes sociales, sanalejo.oficial en Instagram, y el resto Twitter y Facebook, sanalejooficial. Y por favor, no se pueden perder nuestro más reciente video, que es el video de Mi Mitad. Está en el canal de San Alejo Oficial. Y bueno, no se lo pueden perder, que en serio está genial. Bueno, cantemos Mi Mitad. Y con esto nos vamos. Hace tanto tiempo que quería decirte, con el corazón te digo la verdad, te amo más que a nadie. Duele decir que la razón de mi silencio era perder el control, no volver a verte, vivir la muerte al estar alejado de vos. Voy a darte todo lo que nunca nadie te pudo dar. Voy a amarte diferente, voy a hacerte mi mitad. Después de tantas noches solo esperando por ti, te pido hoy que no me sueltes, te pido hoy que estés aquí. Eres todo lo que tengo, lo que siempre esperaba. Te busco en mis sueños antes del amanecer. Desaparece y aún me queda el olor de tu piel. Te digo que eres todo lo que tengo, lo que siempre esperaba. Te busco en mis sueños antes del amanecer. Desaparece.